get a nosy. Det går skitsnabbt. Jag kommer från bunnen. Och det jag gjorde, jag gör för dig. När de sitter bara på söppel. Vi sprang till studion varje gång vi sprang till klubben. Resultatet är att lommen är våre är luben. Wallalo, människor är sike. När man är på topp sjuk, tar på deras psyke. Aki den som skryter, med hals och öron fryser. Hjärtat är lika kallt som isen. Walla, vi har krigat, vi jobbar hela tiden. Armbåga fram och sida till sida. Yeah, fake stå på sia. De långt bort från mina. Allt pekar bara upp, så vi följer efter pila. Det går skitsnabbt. Jag kommer från bunnen. Och det jag gjorde, jag gör för. It's not a long ride. Tell them better recognize gold when they see a G. Wind reflect him and I know what they see in me. Made in his image, so I'm close to a deity. Raised on a block though, still I've been hustling like this. Free of me, big wave, rocking a boat like an Eliocene. Dark rings, getting no sleep, couldn't be a dream. Yeah.
Me escucho con Dion Piccolo. Loco mirando fui a la escuela. Les estoy dando para el pelo. Aunque a tu soldado ya le duela. Anoche con maleta por correr. Fuga la ventana del Manolo. Al tiempo más voy queriéndolo. El dinero también voy amándolo. Cuando ya te cogí. Olega quiere comprar una casa, mamá. Lo soñaba cuando trepaba ventana. Fiesta a punto pase de la. Él lo guarda porque es el que lo gana. Y no pienses ni siquiera en mañana. A no ser que tú te vayas a caer en cana. Aquí estamos preparados para el último de la temporada. La final promete un duelo inolvidable entre dos equipos únicos. No se despeguen ni un segundo de la pantalla. El Olympia Stadium se prepara para este gran duelo. Llegó el día que todos esperábamos, la final de la UEFA Champions League. Soy Fernando Palomo y como siempre Mario Alberto Kempes y yo les estaremos llevando los comentarios de este partido, del cual solo nos separan minutos para su inicio. El Paris Saint-Germain estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. En minutos nomás, Fernando, millones de espectadores verán esta gran final. ¿Quién se va a llevar el gato al agua? ¿Quién va a levantar la Champions en esta final? Ya veremos. La gloria cada vez más cerca del Paris Saint-Germain, Mario, en esta final de la UEFA Champions League. La verdad que se lo merecen por todo lo que han hecho y están listos para llevar la casa. Estos son los 11 del Paris Saint-Germain. Meta, presión y recuperación de pelotas será la consigna para este equipo, una de las características del fútbol moderno, ¿no? Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, te desgasta, porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido, pero sí te puede ganar el partido muy temprano si te surte efecto. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¡Qué partido, Mario! Los dos equipos mostrando su mejor fútbol. Y el nerviosismo se manifiesta en las tribunas. Miradlo cómo se ve el muchacho atacar. Le metió coño el disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Casemiro. El esférico de Mbappé. Mbappé. Es el Leo Messi. El balón que sale disparado. Sigue adelante, buena conducción. Y le da nomás. Donnarumma que se impone.
¡Qué buen bloqueo! Tsunami de oportunidades en el área. Hay que desistir de esquina en las manos del arquero. Leo Messi. La pelota de Casemiro. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Mantiene la pelota y se acerca. Pero la defensa reacciona muy bien. Neymar, que quiere dar un mensaje, empieza a escribir en campo rival. Buena intercepción. Este es la estrella que brilló en todas y cada una de las tapas de los diarios deportivos de esta semana. Hoy enfrenta a su ex equipo y se ha generado un clima bastante intenso, pero muy interesante. Que sea gol, ojalá que sea gol. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Pelota fácil para Donnarumma. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Coutinho, otra vez haciendo la de Coutinho. ¡Qué enorme el pase! Ha fallado el Barcelona y ¿saben qué? Esto sigue roscas, roscas. O sea, 0 a 0. Dona de un lado, dona del otro. Es increíble. Pensé que esto podía ser gol, pero me equivoqué. Achraf. El cuadro parisino que sube por el costado. Guarda la pelota pasada. Es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Posibilidad de la contra, ojo. Gran ocasión de París, papá. Rechazo, sigue el juego. Tiro de esquina para el Barcelona, que quiere ponerse adelante. Llueve el córner al centro del área. Si lo clavan, lo gana. ¡Historia! ¡Un momento histórico! Acaba de marcar un nuevo récord en la competencia. Es increíble, Fernando, ¿eh? Qué pedazo de goleador que es este pibe, ¿eh? Y lo hace tan fácil que no creo. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Hemos llegado al partido y así como en los días previos seguimos hablando de Pierre-Emerick Aubameyang. Me llegó un texto el día de ayer, Mario, que viene de alguien que conoce muy bien la situación. Esto no es oficial, obviamente, pero el rumor es muy fuerte que este jugador se va a retirar cuando termine la campaña. Lo que ha hecho este jugador es encomiable y por eso yo creo que en este momento que se encuentra bien, se tiene que retirar. Ojo, que ahí la lleva Messi en ataque. Ojo con este pase y ahora. Casemiro. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quema. Señores. El Barcelona, escúchenme, ¿eh? ¡Oh, qué bien que me huele esta jugada, Fernando! ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria. ¡Ahí está! ¡Así se siente tocar el cielo con las manos! Bueno, señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio. Y una gran anotación. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Y por ahora el marcador está 2-0. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Y
después de esto me imagino que lo van a echar. Lo que le faltaba, ¿no? Una tarjeta roja. Abajo en el marcador, además, y ahora con uno menos. Y no está en todo perdido, ¿eh? Hay que intentarlo. A concentrarse, muchachos. Hombre de refresco en el Paris Saint-Germain. Va bien esa pelota. Y todo se queda en avance. Ya casi saboreaba su tercer gol del partido y lo errado. Si la próxima le pega bien, seguro que lo va a cometer. Al cabo de la primera mitad, esto, Marito, parece un triunfo sin respuesta. Es verdad, a priori el ganador parcial parecía tener todo resuelto, pero todavía falta mucho. Pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía res. Coutinho, otra vez haciendo la de Coutinho. ¡Qué enorme el pase! Ha fallado el Barcelona y ¿saben qué? Esto sigue roscas, roscas. O sea, 0-0. Dona de un lado. Rechace, sigue en juego. Tiro de esquina para el Barcelona que quiere ponerse adelante. Llueve el córner al centro del área. Si lo clavan, lo ganan. ¡Historia! Lo que le faltaba, ¿no? Una tarjeta roja. Abajo en el marcador, además, y ahora con uno menos. Ya casi saboreaba su tercer gol del partido y lo ha errado. Si la próxima le pega bien, seguro que lo va a cumplir. Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League. Y la chimbomba va a ser suya. Después de la jugada, el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre. Juega en corto. Casemiro. Señoras y señores, termina el ataque. Se viene el saque de manos.
Militao. Es bueno el intento, no se le va. Los medios no dejan de hablar de una operación importantísima entre dos equipos muy relevantes también, algo que se podría cerrar en cualquier momento, Mario. Ahora, cuando lo sepamos, lo vamos a decir. De momento, son rumores. Que hay dinero, eso seguro. Señores, ¿y por qué no juegan con dos pelotas? Porque una es totalmente del Paris Saint-Germain. Es increíble con lo que hemos visto y la ¡Mbappé! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Tsunami de oportunidades en el área. Y con elegancia revienta la pelota. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Pedri. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Se ha lucido con ese bloqueo. Muy buena entrada, la pelota al costado. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Achraf. ¡Está el remate! Termina siendo una atajada casi de rutina para el arquero. Neymar. Neymar que quiere dar un mensaje y empieza a escribir en campo rival. Gran corte defensivo. Bueno, a ver si prenden un poco a ser pacientes, ¿no? Sobre el final del partido. Que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas. Dénsele a cualquiera, pero que no en Gambet. ¡Este es buena! ¡Parece buena! ¡Tremendo bloqueo! En 20 minutos se termina todo. Mbappé. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Tiene la pelota y cuenta con opciones. ¡Y ahí está! Muy buena tapada de este arquero. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Llueve el córner al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Neymar. En 10 minutos se termina todo. Ahí la lleva Neymar. Lo ha hecho muy bien para cortar. Rápida transición al ataque. Está solo frente al arco. ¿Se animará a pegarle? Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también y ya hemos visto que era un golazo. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. ¡Ojo al camino y avanza! ¡Hay posibilidad! ¡Gol!
sacan rédito la ventaja que tienen en el campo, han sabido sacarle provecho a la situación. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Avanzando Neymar. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Atento que se viene la contra. Viene el árbitro que nos avanza y va, que se comió la moto. Y lo va a clavar. Hasta parece fácil con un arquero así. Otra vez a jugarla desde el córner. Acá no ha pasado nada. Se termina el partido. Increíble, Barito, el fútbol da cosas. Son campeones de la UEFA Champions League. ¡Qué historia maravillosa que nos acaban de contar! En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo. Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que hoy termina en esto. Abrazos, alegría, llanto. Qué temporada la que ha tenido el Barcelona, Mario. Ahora la van a coronar con una fotografía maravillosa, a punto de estallar los papelitos, pero es ahora también cuando los jugadores recuerdan aquellos tristes momentos del torneo donde cerca estuvieron de quedar fuera. Y para llegar a estas instancias también se tiene que sufrir. Creo que el Barça ha sufrido demasiado, pero al final ahí tiene el premio. Ahí lo tienen, ahí la tienen también. La Champions es del Barça. Maravillosos los festejos en este campo. Espectaculares imágenes. Es que estos cuantos equipos quisieran estar en ese lugar en este momento. Los jugadores del Barça en comunión con su afición, una que le ha sido fiel, siguiéndolos en cada partido de visita, Mario, y esta final la coparon y vibraron con un ambientazo. Ellos creían en los jugadores y los jugadores le han respondido. Yo creo que ahora tanto los jugadores como la hinchada tienen el mérito para festejar juntos. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan de recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.